Ok, chicas, entonces ya estamos aquí en el aeropuerto. Estamos en la puerta número 18. Ya hice mi check-in, ya estuve en migraciones y ahora tengo que caminar hasta la puerta número 24 porque dentro de poco abordaré el avión. Y chicas, igual les voy a estar grabando cuando despegue el avión, cuando lleguemos. Y sí, me emociona mucho poder estar aquí con ustedes. Vamos, 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 vamos caminando. Miren qué lindas cositas que hay por acá. Buenos días, México. Llegamos y ahora tengo que abordar para un vuelo a Miami. Así es que vamos buscando, vamos buscando. Creo que ya lo encontré. Al parecer nos confundimos, así es que tenemos que seguir caminando. No era por allá, sino por aquí. Así es que caminamos, caminamos, caminamos. Creo que por ahí es oficina de migración. Sí, a ver, vamos a preguntar. Llegamos a Miami. Miren cómo me recibe Miami. Lluvia, lluvia y mucha lluvia. Así es que ahorita he alquilado un auto y tenemos como que movernos de este lado y luego ir acá, dice Rental Car Center. Entonces vamos a ir aquí a recoger el auto y de ahí ya nos vamos. Creo que de aquí sí se puede ver cuánto está lloviendo. Miren, sí, está todo mojadito. Ay, ay, pero creo que pueden ver por acá. Voy a hacer un acercamiento, miren cuánta agua. Bueno. Miren, y lo que vamos a hacer ahorita es tomar uno de esos trencitos que vienen ahí para poder movilizarnos. Y miren, chicas, cómo viene. Y aquí se van a abrir las puertas. Ahí está, vamos. Llegando al centro de alquiler de autos, Metrorail, por favor, no olvide sus pertenencias y tenga cuidado al salir. Please take all your
vamos a recoger el auto y aquí está Avis, pero nosotras tenemos que ir allá donde dice Álamo. Ok, vamos caminando y encontramos el lugar para poder rentar el auto. Y tenemos que escoger una marca. Esta ploma está hermosa. Es una Dodge. Está bonita, está bonita. A ver, veamos por dentro. Está un poco oscuro, chicas. De repente no lo ven, pero está súper bonito este auto. Así es que yo creo que este nos llevamos. Miren esta belleza. Miren, es un Ferrari. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Me encanta! ¡Vámonos en este! Major T, having to do with Taylor Swift and Katy Perry, is coming up right after this. James Arthur, say you won't let go. Ahora sí llegó la hora de comer y vamos a entrar aquí al Pollo Tropical. Ahí les voy a contar qué platitos tienen. Hola chicas, como les dije, vamos a ir a comer al Pollo Tropical, pero se presentó ese restaurante que también me gusta. Ahorita les voy a mostrar. Wendy's, me encanta Wendy's. Venden unas hamburguesas súper ricas y unos helados buenísimos. ¿A dónde vamos? ¿Pollo Tropical o Wendy's? Bueno, creo que ya estamos aquí. Entonces, a ver, vamos a ir al Pollo Tropical. Acá tenemos un bollito de pan, tenemos pollito, unas papitas así como que en rejita, el arrocito y estos son los frijoles calientitos. ¡Qué rico! Aquí tenemos las salsitas. Este es como un ajicito, este de aquí como una tártara, esta es una mostaza con curry y aquí está el ketchup. Provecho. Recuerden que les dije que iba a dejar mi laptop para arreglarla. He venido aquí al Aventura Mall y dentro de este Aventura Mall hay un Apple Store. Y aquí también he encontrado un JCPenney. Y chicas, adivinen qué vamos a encontrar dentro del JCPenney. ¿Leen qué dice ahí? ¡Ay, qué emoción! Sephora, allá vamos. Llegamos a Inglot. Wow. ¡Ay, aquí está Mac! ¡Ay, qué emoción! Llegamos al Apple Store y miren, wow, es gigante. Voy a dejar acá la Mac para que la puedan arreglar y espero que al regresar a Lima pueda recogerla y en buen estado. Hola chicas, ¿cómo están? Buenas noches. En verdad aquí ya es muy muy tarde, disculpen más bien que las haya puesto tan lejitos, pero no había un soporte como para, o sea, acercar un poquito más la cámara. Ustedes en este momento están sobre una copa, entonces... Sí, hoy día ha sido súper, súper cansado, como habrán visto en el vlog. En verdad quería cerrar este vlog contándoles un poquito mi travesía. Salí el día jueves por la noche. Estuve en el aeropuerto Jorge Chávez, que es el aeropuerto de Lima, Perú. Y hice escala en México. Es por eso de que muchas de ustedes habrán visto en mi Instagram que... subí algunas fotos en la que estaba así, en México, en la ciudad. Y luego ya vine para acá, para Miami. Entonces, llegando a Miami, había mucha gente haciendo la cola de inmigraciones. Pero también tuve que ir a recoger un carro que habíamos alquilado. Entonces, fuimos a recoger el carro, tuvimos que ver qué carro queríamos y luego ya instalarnos. Y de ahí, como les conté también en un video pasado en el que les contaba que iba a viajar, dejé la laptop en un Apple Store. Bueno, no la dejé, chicas. En verdad fui, averigüé
y me dijeron de que lo ideal sería, porque más o menos fui al mall, como a un centro comercial, donde había un Apple Store, más o menos fui como a las 7 de la noche, tarde-noche, y me dijeron que lo ideal era que, la tienda abre 10 de la mañana, entonces lo ideal era que yo estuviera 9 y media haciendo como que una mini colita y ya dejar a las 10 de la mañana la laptop para que la pudieran arreglar. Mañana supuestamente tendría que regresar tipo 9 y media de la mañana más o menos. Y yo he venido aquí a Miami, sí, para pasear. Bueno, cada vez que vengo aquí en verdad la paso súper bien, me encanta el clima y me divierto muchísimo. Pero esta vez he venido porque justamente un familiar se está casando. Y luego he tenido que más o menos ir desde Miami hasta Fort Lauderdale. Puede ser hora y media, 2 horas. La verdad, chicas, ya ni sé cuánto tiempo porque fue toda una travesía con el carro. Estoy súper, 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 súper cansada. La boda será el día de mañana, sábado 10. Y sí, al menos todos los invitados estamos hospedados acá. Quiero mostrarles un ratito lo que a la hora de hacer el check-in en este resort los novios me han dado. A ver, un ratito. Listo, ya lo traje, aquí está. Y para todas mis beauties que se casan, se van a casar o piensan casarse, en verdad este me pareció un súper lindo detalle de los novios hacia los invitados. Así es que les quiero contar un poquito también. Cuando fui a la recepción y di mis datos como para que me pudieran ya dar el cuarto que yo ya había reservado con anticipación, nos dieron esta bolsita y nos dijeron de que los novios, era un detalle de los novios. Y quiero que vean lo que hay aquí adentro. Miren, hay 2 champancitos, son así, chiquititos. Y también nos dieron una tarjetita, así, en la que dice bienvenidos a nuestra boda. Ay, chicas, ya nos vemos mañana y les deseo muy buenas noches. Bye.